En Geselca hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselca, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urra 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetada y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com? Twitter, Facebook, Instagram, soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación a todas las personas que nos regalan estos minutos. Mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes, que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:32, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros, y que esos milagros para usted, mire, sean en gozo, en alegría, en amor, en paz, en tranquilidad, en belleza, en armonía, en talentos, en sabiduría, en trabajo, en salud, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás. Y sueños, sueños, sueños en grande. Ya no le complica la vida ni a ese Dios, ni a la misma vida, ni al cosmos, ni al universo, ni a nada, ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con que dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, no lo dude. Que le van a hacer zancadilla, esté seguro de eso. Que hasta uno mismo se autosabotea, también es verdad. Pero seguimos persiguiendo nuestros sueños. 300 veces nos caemos, 301 veces nos levantamos y seguimos persiguiéndolo. Usted vino a ser una grandiosa persona. Téngalo presente en su corazón y en su mente siempre. Los demás no van a definir quién es usted. ¿Usted qué lo define? Unos regalos maravillosos que solamente usted tiene el control, nadie más. Con afecto le recuerdo a algunos: su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su autodisciplina, su perseverancia, su entrega, ¿verdad? Su talento, sus talentos, su inteligencia y esa fuerza que está allá dentro de su corazón, que le hace dar ese paso cuando usted cree que ya no puede dar más y termina recorriendo esa milla extra. Eso es lo que lo va a definir, y muchos regalos más que usted tiene, no lo que los demás digan. Por eso, a correr su carrera, a disfrutar donde está, a disfrutar lo que tiene, a llenarse de gratitud por lo que ha logrado. Y olvídese de estar viendo los logros de los demás. Más bien, llénese de gratitud, bendígalos por los logros de los demás. No se preocupe por lo que no tiene, no se preocupe por lo que tienen los demás. Vea su vaso siempre medio lleno. Gratitud ante todo por lo que tiene.
y deje de entonar esa melodía de pobrecito, pobrecita, de autocompasión, de víctima, de lástima. No, nada de eso. Usted vino a ser, como se lo digo, se lo reitero, una grandiosa persona. Y no permita que su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia, y aleje el miedo. No olvide que el antídoto del miedo es la fe, la esperanza, el creer. Y más bien llénese de excesiva autoestima, de excesivo amor propio y de excesiva gratitud, y dar a ver todo lo maravilloso que va a suceder en su vida. Bueno, hoy es martes 15 de agosto, ya mitad de mes, del octavo mes del año. Y el IDEAM pronostica para hoy en Montería cielo mayormente nublado, lluvias a diferentes horas, temperatura máxima de 31 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Ese es el informe del IDEAM para el día de hoy. Antes, hoy quiero leerles un texto que, con la venia de ustedes, con permiso de ustedes, pero antes referirme a todo lo que viene aconteciendo. Vea, mire, es increíble todo lo que viene aconteciendo en la Cámara de Comercio de Montería. O sea, pero increíble, increíble. Vea, mire, así como una sola persona acaba con un país. Ejemplo, ustedes los tienen: Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega. Así una persona puede acabar una empresa y una institución. Cristóbal Bonilla, puesto allí por solo llevarle la contraria a Jorge Doria, Adriana Cote y Jairo Díaz, permitieron la entrada de una persona que está acabando con esa entidad y haciendo lo que les da la gana. Y las supersociedades, cuando Jorge Doria estaba y estaban otros miembros de junta, ahí las supersociedades todos los días perseguía a esta gente. Ahora que verdaderamente sí están acabando con esa entidad, supersociedades no existen. La Contraloría General de la República no existe. Los empresarios, porque eso es de ellos, no dicen nada. O si hablan, hablan muy a baja voz. Ya mire, la contratación que allí hay es de miedo. O sea, y de violar todo tipo de buenas prácticas. Allí se acabó la decencia, el decoro. Ahí se acabaron los reglamentos. Ayer hubo una reunión que empezó a eso de las 9 de la mañana y terminó casi a las 5 de la tarde, 4 y un poco más de la tarde. Y saben, por primera vez dejaron entrar a los trabajadores. Y mire, y mirar y ver y escuchar audios de trabajadores rasos de la Cámara de Comercio reclamándole a ese director Cristóbal Bonilla, a ese bárbaro que llegó ahí, por todas las irregularidades que viene cometiendo. O sea, que trabajadores rasos defiendan más la Cámara de Comercio que el director. Esto es increíble. Pero al menos miren que lo llena uno como de cierta satisfacción y de cierta esperanza de que de pronto la Cámara de Comercio se puede salvar, de ver a sus trabajadores rasos defendiéndola, salvándola de este salvaje. Increíble. Ya mire, yo estoy por creer que esa persona no es cuerda, que necesita ayuda profesional, como todos a veces la necesitamos. Pero una persona que hoy le dice algo a sus subalternos en la mañana y en horas de la tarde les dice totalmente lo contrario. Una persona que sabe que hay unos protocolos, que hay un reglamento, algunas cosas se tienen que hacer por meritocracia, y dice en la mañana que sí y en la tarde viene y dice que eso es discrecionalidad, que él va a contratar a discrecionalidad. Y la discrecionalidad, ¿sabe cuál es? Contratar siempre con la misma persona.
Entonces la otra persona manda los pliegos. De esto se los voy a explicar mañana, paso por paso. Entonces empezaban a llegar las ofertas, pero eso es un introito, pues, empezaban a llegar las ofertas, abrían y al rato el que él quería que ganara mandaba otra. Venía otro empresario y mandaba una más barata. Mire, empresarios diciendo, o sea, un ejemplo, algo que costaba 130 millones de pesos y decían, mire, no, yo por 90 lo hago. Es más que suficiente, me es rentable. No, él contrataba el de 130. ¿Será que hace así con lo mismo, con el presupuesto de su familia? Porque muchas veces uno tiene que manejar los presupuestos de las entidades como manejarías el de tu familia, el patrimonio. Entonces empezaban a mandar, entonces les iban avisando al Calanchín, porque eso así no tiene otro nombre, pero discúlpenme utilizarlo, pero es que así es que se está manejando la Cámara de Comercio. Así fue que Adriana Cota y Jairo Díaz dejaron la Cámara de Comercio. Cipote de legado, dejaron. Reyes de la honestidad. Adriana Cote, que hace parte de un tal Promontería. Lo primero que uno tiene que hacer cuando uno hace parte de algo que se llama Promontería es ser monteriano, ya, de lógica. No tiene que ser ni de Cúcuta, ni de Bucaramanga, ni de Medellín, ni de Turbo, ni de Repelón Atlántico, ni de Ponedera Atlántico, ni nada de eso, ni de Magangué, ni nada de eso. Tiene que ser de Montería, no se llama Promontería. Pero bueno, ese es un paréntesis ahí. Ese fue el legado que le dejaron a la Cámara de Comercio. Entonces esta persona, con ese Calanchín, entonces a mandarle, no, tienes que mandar una más barata porque ya aquí alguien está por debajo. ¿Ustedes creen que eso es algo decente? O sea, que esa es una manera decente de contratar. No se robaron 150 millones de pesos en un día. Es que para hacer un censo de todo el departamento, un día. Que nadie de las super sociedades ni de la Contraloría General de la República se haya atrevido a revisar ese contrato. Yo se lo leí aquí y les dije cómo se lo repartieron, cómo fue la repartija. En fin, increíble cómo se están tirando la Cámara de Comercio. Ah, y ahí hay un Castellanos entre los que están ahí, un tipo apellido Padilla, un tipo apellido Castellano, y los contratistas que tienen, que mañana se los voy a decir, que son los que están acabando con eso, son los asesores jurídicos. Pero bueno, dejemos hasta allí y mañana continuamos, porque esto es como las telenovelas por capítulo. Miren, este artículo es de obligatoria lectura. No, tampoco lo que están diciendo allí, que las cámaras de comercio no deben de existir. No. Están muy mal. Mal. ¿Cómo que no? Las cámaras de comercio han sido lo más grandioso en otras ciudades y han ayudado a que departamentos y capitales hayan salido adelante. Aquí la Cámara de Comercio no era así como la está manejando este Cristóbal Bonilla. Esto es una excepción. Y excepción que hay que acabar pronto. Este artículo es de obligatoria lectura. Vea, mire, salió en el diario El Tiempo el domingo. Yo no lo pude leer el día domingo, sino solo hasta ayer, porque había muchos artículos. Y yo creo que hay que leerlo. Se llama El cansancio mental nos puede noquear. El psiquiatra argentino Pablo Resnick, autor del libro Vivir a Mil, habla de la ansiedad contemporánea y de cómo la mayoría de la gente no es consciente del tipo de vida que lleva. Algunos apartes para no cansarnos. Con la venia de ustedes y con mucho afecto. Lo primero que hizo Pablo Resnick, psiquiatra, autor del libro Vivir a Mil, ediciones B, y quien desde hace más de 5 años atiende e investiga el campo de los trastornos de ansiedad, es ensayar una disculpa para no poder coordinar antes de la entrevista con la Nación. O sea, es el periódico de la Nación, pertenece al grupo GDA, grupo, es un grupo de periódicos de Latinoamérica que publican en diferentes medios de este hemisferio. Bueno, perdón, tenía que hacer 1 millón de cosas, dice, y enseguida se da cuenta de su propia contradicción.
él, que también escribió ansiedad, estrés, pánico y fobias, se ríe y se permite reflexionar en una pausa obligada acerca de cómo elegirnos, de cómo elegimos vivir o cómo podemos evitar vivir. Porque en definitiva, las decisiones personales están atadas siempre al contexto. Así es el especialista que codirige el Centro de Investigaciones Médicas de la Ansiedad. Bueno, entremos ahí a las preguntas que le empieza a hacer el periodista. Y dice así: ¿elegimos vivir estresados o el sistema nos lleva a vivir a mil? Yo diría que son las dos variables. En realidad es una triada. Está lo que el sistema te propone, lo que el entorno te exige y lo que la persona hace según su sistema de valores. En Occidente, oigan esto, en Occidente el éxito es el norte. La medida de valoración que tenemos es lo económico. Si una persona vive con 2 pesos, le alcanza y es feliz, igualmente tiene una valoración negativa de la sociedad. El éxito está sobrevalorado. Es una estructura de pensamiento antigua que seguimos teniendo. Pero hoy, las generaciones de 30 años se lo están replanteando. Tienen otra cabeza. Hay oleadas de muchachos que se van a vivir afuera, abandonan sus carreras para juntar limones o atender un bar de playa y rompen con el sistema. Viven el presente. Cortan a las 4 p.m. y valoran su tiempo libre. Son opciones que están presentes en determinadas clases sociales, pero a veces no las vemos porque estamos atravesados por ese sistema de valores. No se trata de romantizar el no hacer nada. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio, tomar decisiones para alcanzar su ideal, pero se puede trabajar menos y combinar el trabajo con otras cuestiones. Ustedes le preguntan ya para aquí terminar. Allá. En Argentina y América Latina en general, esto también es posible. Acá tienes menos margen de elección. El estado de cosas a veces te impone unas exigencias que son muy duras. Te piden que seas un individuo superpoderoso. Esto de tú tienes que poder, tú tienes que reinventarte, exigencias que una mínima cantidad de personas puede hacer. Le estás pidiendo a gente común, con trabajos comunes, que tengan un rendimiento extraordinario. Y hay quienes no pueden dar esos rendimientos desde lo emocional, porque no toleran esa absorción. Muchos de mis pacientes son esclavos del lujo, personas que llegan quemadas a la consulta. Son más preguntas, pero termino con esta. ¿La gente es consciente de que vive estresada? En general no es consciente. No ve como patológico lo que está sintiendo. El primer trabajo que tengo que hacer es que lo reconozcan. Vienen porque los mandó el clínico, porque hay un valor en unos exámenes que no está bien, o porque sus parejas les reprochan su estilo de vida, pero en general lo niegan. Algunos te dicen que están bajo presión en el trabajo, eso sí. Un tema que sale mucho en las consultas es el maltrato de los superiores. Una de las peores cosas que te pueden pasar es tener un jefe adicto al trabajo y que te maltrate. Y siguen varias preguntas más. Es un artículo supremamente interesante. Y viene y dice los tremendos efectos. Hay un artículo complementario que se llama Los tremendos efectos de ser adictos al estrés. Interesante. Hoy en día las mayores consultas son por eso. Por la ansiedad, por el estrés, por la depresión. O sea, el mayor volumen de venta de medicamentos en el mundo gira alrededor de los ansiolíticos. Y hay una interesante discusión, pero es así, hay que dejársela a los que saben, a los científicos,
sobre ese tema, sobre si medicar o no medicar y si no hacerlo ya, ya como último recurso, pero en fin, quienes están haciendo su feria, su agosto, son estas multinacionales, estos laboratorios que producen estos productos para la depresión, el estrés y todo lo que tiene que ver con esa ansiedad. De verdad que sí, muy, se los recomiendo para que conozcan el resto de preguntas que son muy interesantes para no cansarlos, y es el cansancio mental nos puede noquear y los tremendos efectos de ser adicto al estrés. Bueno, y termino diciéndoles que hace unos días Henry Kissinger cumplió 100 años, autor de muchos libros, ganador del Premio Nobel de la Paz, y que hubo todo un escándalo por eso. Una persona que genera todo tipo de sentimientos, lo odian, lo respetan, lo quieren, pero de verdad que un siglo manejó la diplomacia de los Estados Unidos. Él no llegó a ser, ni podía ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos porque no es ciudadano americano, ¿ya? Él es judío-alemán. Muy cercano a Richard Nixon, a las dos administraciones de Richard Nixon. Recuerden que Richard Nixon en la segunda administración se tiene que ir por el escándalo del Watergate, en donde el Washington Post, con dos grandiosos periodistas, lo tumbaron, Bud Woodward y Carl Bernstein, llevado al cine varias veces esa historia. Bueno, pero bien. Y dicen en unos documentos que desclasificaron hace algunos años, el Congreso de los Estados Unidos lo ubicó en el golpe de Estado Allende en Chile y la llegada de Augusto Pinochet al poder. Hasta aparece una foto de él con Pinochet. Bueno, en fin, él, no podemos escribir la historia sin hablar de Henry Kissinger. Y bueno, 100 años allí. Miren ustedes que hace como un año Estados Unidos estaba en sus peores momentos con China y ninguno del Departamento de Estado de los Estados Unidos pudo viajar a China, y el que pudo hacerlo fue Henry Kissinger, pero lo hizo como ciudadano privado, o sea, no lo hizo a título de nada, ¿no? Y para que más o menos ustedes vean por qué lo recibieron. Claro, lo recibieron porque él fue, cuando Richard Nixon, presidente, él fue el que hizo las relaciones de China con Estados Unidos. O sea, él construye ese puente y que nuevamente China y Estados Unidos se acerquen. Y eso es algo que cambió la geopolítica mundial en ese momento. Pero de todas maneras también lo consideran un criminal de guerra porque fue el que ordenó y estuvo detrás de los bombardeos en Hanoi cuando la guerra de Vietnam. En fin, es un tipo apasionante y que hay que estudiarlo aún más. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la Operación Minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, o sea, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge.
La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urra 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.